try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You wanna get slept, fool? You dick. Qué asco de nombre. Puedo arreglarlo. Bien. Gasolina. No, vamos a tope, ¿no? Había que ir. Voy hasta la ubicación. Vamos para allá. Me voy a bajar esto un poco. Que me quedo sordo. Bueno, vamos bien. No tengo nada de bala ni nada. Claro, tengo que ir por ahí. Qué mal, sin balas, madre mía. Sí, pero ¿de qué me vale? Sí. Vale. El bate está mejor todavía. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. ¿Dónde lo has escondido, León? ¿En una de estas? ¿Cómo puede saber este tío eso? Soy yo, ¿no? Mío. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¡Busser! ¡Busman! ¿Me escuchas? No, no te lo vas a creer. ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? 1 de enero. Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí. ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... para ver qué coño están haciendo. Dick. Mierda. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. ¡Que no! ¡No haré ninguna estupidez! ¡Joder! ¡Ah, bueno! ¡Lo va a romper! Venga, hombre.
¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Están parando! Creo que van a parar. Problema. La problemas. Pues la problema. Un investigador de enero. ¿Qué coño hacer aquí? Tengo que verlo, saber qué están haciendo. Vale, ahora con cuidado. Si me ven, estoy muerto. ¿Cómo te sientes? Me va a estar ya hambre. Venga, perrito. Corre. ¿Cuánto más vamos a tardar? Demasiado, todo ese tiempo. ¿Cuánto crees que nos queda? ¿Y yo qué cojones sé? Nos miraremos cuando acabe el doctor. ¿Pero qué cojones hacemos aquí fuera? Hemos oído eso. Lo he comprobado dos veces. Ve a los matorrales, ahí no pueden verte. Nota de campo 2000. Sí, me muero. Te habla solo, güey, tío. Se habla el mismo. Doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. O'Brien. Joder, ¿por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada. Ver fotos adjuntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por... Tan lento va. Entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior. Y ese no me va a ver. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso, no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. Quemarlas, ¿no? El que las quema también. Las cuevas. Sí, claro, como si importara.
Venga, hombre, vas a poner a la ley ahí. Vale, agachado, agachado. Dios. Uf, venga, vámonos. ¿Y se hacen igual o...? Busser, ¿estás...? Guzmán, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Fernwell, el tío de Nero, el soldado, lo que ponga fuera de Sara. Espera, ¿qué estás...? Tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, Brian, lo repetiste mil veces, todo el camino a Three Finger Jack. Vale, está vivo, Busser, está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí, lo habían arrasado todo. No, ya bueno, lo sé, ya no. Pero he oído que... Vale, entré donde estaban y... Espera, ¿te acercaste a ellos? ¿Qué? Tú escúchame, hablaba por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. No. No creo, Busser, no creo. Oye, duerme un poco, gordo. Sí, porque te queda un cacho, ¿eh? Uf, vienen ahí corriendo, chaval. Date prisa. Oh. Oh. Venga. Qué poquito, ¿eh? ¿Dónde están? No, Cope, los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. Y estabas en movimiento, porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta, la habría reventado para que nos siguiéramos escuchando tu mierda de Radio Oregón Libre. No hay luz, claro. ¿Tú qué? Hostia puta, ¿dónde he parado? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vámonos, vámonos. Madre mía. ¿En serio?
muy tanto bicho ahí. Madre mía. Tira, tira. ¡Oh! Joder. Hijo de puta. Primero por vosotros. Y ahora voy a ir a por ti. Te vas a cagar. Ya no. A ver el rifle. Mira, ahí está. Venga, para casa. Ya no te hará falta. No, va a ser que no. Joder. Y hasta mi moto, tío. Si la ha quedado. A un 5, madre mía. La da bien, ¿eh? Debería funcionar. Sí. Un poquito de munición. Vamos a ver. Sí. Por ahí tengo que ir, tío. Darle cosas, ¿no? Chatarrita. Venga. Silenciador. Me vendría bien. Chatarra. ¿Cuánto vale reparar este? Cinco de chatarra para repararlo. Sí. ¿Sale mejor? Cinco de chatarra por... Puede ser, ¿no? Ay, ¿te montas o qué pasa? Bien.
Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Se han visto helicópteros negros por el cielo. Quizá los hayáis visto o oído. Y pensabais que os estabais volviendo locos. Pero no. Son de verdad. Y son la prueba de que tenía razón. Pensábamos que Nero había desaparecido como todos, desmoronándose por su propia filtro. Pero no. Como he dicho, nos han estado mintiendo todo el tiempo. Hasta que puedan salir de sus agujeros y recuperar el mundo. Pero eso no va a pasar. Ah, que estamos al máximo de chatarra. Durante mi guardia. Cayó la moto. No vayáis corriendo a sus brazos pensando que os van a salvar el mundo. Anta, hombre. Cualquier hombre honrado. Venga. De uniforme murió hace 2 años. Voy a tope, ¿no? Estos hombres. Chao, este. Cállate, hombre. Sí, no. En otra ocasión, Coke. Voy a tope por lo que ve. Vamos a ver. Bien. Vamos a tope. Otra unidad médica móvil. Bueno, tengo que ver cómo entrar. Ver si hay otro inyector ahí dentro. Habrá que poner a luz, etcétera, etcétera. Bueno, espera. Espera, espera. Vamos a llenarla, que... Allá va. Falta. Y ya está. Sí, esto es otra cosa. No hay luz, claro. Ya va. ¡Coño! No se va a abrir. Ah, vale, había que darle también a la corriente aparte. Vale. Oh, mierda. Hostia. Fusible roto. ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? No, voy mal. Esto es. ¿Qué tenemos? Te pillé.
Bueno, ya tenemos el fusible, ¿no? ¿No? Es muy raro que no haya un fusible aquí cerca. ¿Toda chatarra? Es muy, muy raro. Máximo. Mira. Fusible. Fusible. Sí. Genial, ahora sí. Bueno, así servirá. Cerrado. Joder, me los va a echar a todos encima. Vale, allá vamos. Pero ¿cuál, eh? Oh, chile. Un inyector de enero, lo que pidió el doctor. Salud, yo creo. Es que resistencia... Resistencia o aumentar tu concentración. Venga, vamos a darle resistencia ahora. Casitas. Dios. Tengo que hacer limpieza. Será más seguro por aquí. ¿Qué pasa, dime? Lee. Habrá un niño cerca. Puedo olerlo. No van a dejar pasar a nadie más. El campamento está lleno. ¿Y qué vamos a hacer? No
Qué falso, pero... Oh, madre, ahora no he guardado. ¿Cuánta gente? No, no, que se guarda. Bueno, es como dijo Busser. Hay forma de palmar esos puestos, esperando a la muerte. Venga, ve ahora. Vamos, que no puede. Menudo esquive, ¿eh? Pero qué cojones. Hostia. Me da gusto. No. Lo han cargado. Va. Bueno, lo hemos intentado. Ya no te hará falta. Otro nido. Quémalo. Venga para adentro. Mierda. ¿Cuánto tiene esto de munición? Ah, ya no tengo. Pues venga, agárralo. Va. Bien. Necesito más. Quita mucho, ¿no? Quita 5, tío. Sirve. Madre mía, no hay nada, tío. Está roto. Tontería. Thank you.
Pinchos. Tengo que acabar de quemar esta zona infestada. Madre mía, clavos otra vez. Una mierda me están dando. Botiquín, llevo 8. Hola. Dark. Despega todos los nidos. Vamos a ir primero al objetivo. Gracias. Lo tengo por homologar todavía. Ojalá el mes que viene ya lo veas en la carretera haciendo vídeo. Porque he tenido problemas con la homologación y demás. O sea que ya mismo está hecho, tío. Que ya es hora. Me he perdido, ¿eh? Por una Coca-Cola, me estoy asando. ¡Calor, Dios! Muchas gracias, tío. Pues bien, lo he empezado hace nada, 2 días, y he jugado poco. Poco que vamos, que llevo jugado 2 horas, prácticamente. Está guay, la verdad. Tenía ganas de este juego, lo que pasa que hasta que no me trajeran... Bueno, hasta que no he podido montar el ordenador bueno, no quería jugarlo, porque si no, no se iba a ver bien, vamos, no se iba a ver bien ni nada, ¿sabes? Como este juego encima tira un montón... Y no quería comprarme la Play 5, digo, ya es tontería. Digo, me espero a montar el ordenador bueno. Y bien, por ahora. Tengo un montón de juegos ahí que quiero jugar. A ver si me paso primero este. Y luego ya empiezo con los otros. ¿Echo un cohete o...? La verdad que está chulo, hombre. Yo, a diferencia de jugar los otros antiguos,
Esto ya el nivel de detalle y todo es una puta locura, tío. Y una puta locura. Más nidos. Zona infestada. Sí, igual es eso. Hay que quemarlos, despejarlos. Venga, va. Ya lo haremos. Wow. Tranquilos, tíos. Volveré luego. Acabar de abrazaros. Eso. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale, que este es otro sitio para... Abrir la puerta. Para dejar las medicinas. ¿Dónde está Tucker y Alkai? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. O sea que este juego era de PS5 y ahora ya lo han pasado a esto también, a PC. Que estoy súper desactualizado, ¿sabes? Estoy súper desactualizado. O sea, este juego solo era de Play 5, ¿no? Y lo han cambiado. Y ya se puede jugar en PC y todo. Joder, es que tengo ahí un montón de juegos, ¿eh? Para jugar. Tengo ahí todo reservado. El simulador lo tengo ahí también. Pero estoy ya modificando todo el Assetto Corsa para estar guay ahí jugando. Pero es que se lleva todo mucho tiempo. Cualquier cosa que vayas a hacer se lleva mucho tiempo. ¿O no? Entre los coches y demás, va. Pues sí, cada vuelta entonces el juego, ¿no? Pues está muy guapo, tío. La verdad que se ve, el juego es una puta locura. No sé si más adelante será muy repetitivo, pero por ahora la novedad, ya sabes tú, al no jugar... Al no jugar este y tener ganas, pues como que lo ves un poco. ¿Subir escalera? Coño, subir escalera. Más que nada es la novedad, ¿eh? Tengo ahí más juegos que jugar todavía. ¿Dónde tengo que ir a todo esto? Allí. El mecánico de las motos, a ver si me puede hacer algo. ¿Necesitas algo? ¿Qué tal? No, no. Nos vemos. O sea, que para hacer cosas tengo que repostar por huevo. Tengo que repostar por huevo. Es la hostia, ¿no? Hostia, yo sé que no me iba a defraudar, la verdad. Que iba a molar. Lo único que es eso, que digo, no quiero ver ningún gameplay de esos ni nada, porque digo, si no... Para eso ya no juego. He visto para ahí un cachito y digo, tengo que jugarlo. Vale, entonces este hay que pagarle para que nos haga cosas, si no, no me deja, ¿no? Hay que pagarle por huevo porque la gasolina está gratis por ahí en los bidones. Eso, macho. Tengo este guardado y tengo otro así parecido a este guardado para jugada. Que también me gusta mucho. El DayZ puede ser. DayZ. Es un tipo de zombies también. Yo también tengo ganas de jugar a ver cómo es. Tengo un montón por ahí de historias. A ver si los empiezo. Tengo que tener un poco de tiempo porque... Estoy viendo a ver si se graba bien y se ve bien y se escucha. Porque también para configurar todo esto es un rollo, ¿sabes? Bueno, venga, vamos a repostar porque si no, no me va a hacer... Ah, servicio en perfecto estado. Solo para llenarla ya está. Aquí no te puedes hacer nada la moto. Vuelve pronto. Y mi moto está aquí. No me la dejan coger por lo que ve. ¿Qué necesitas? Me voy de paseo. No tardaré mucho. Vuelve al trabajo. Perdonado. No te reconoces. Venga, vamos al sitio. Ahí. Ya te lo he dicho. Mires donde mires. Todo es un campo de lava gigante.
8 metros de roca sólida. Vale, vale, vale. Martillos neumáticos. Lo apuntaré ahí, el Max. Ya lo veré luego. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. Me la trae floja. Ya, la verdad que el juego se ve de la hostia, ¿eh? Es una puta locura, ¿eh? Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. ¿Es largo el juego o es corto? Tengo cosas que hacer. Los RIP. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando. ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Vamos a tener que actuar, ¿no? ¿Nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, Joder, Alkai. No es su trabajo saberlo, ese es tu puñetero trabajo. No puedo estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda, persiguiendo a los RIP? Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Proyecto quién es eso? ¿Un amigo o algo? ¿Has localizado a León? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. Es el que se cargó a la primera, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? ¿Cuántas horas más o menos te lo pasaste tú el juego? Dos más han caído por fiebre. No es mi problema. Chola bicha, ¿eh? Pues es tu con un carrito de minigol. Te lo dije, os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria. Sí que es grande el campamento, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué es perder el tiempo, Tak? Mira que eres optimista. ¿Y Busser? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Busser. Él va donde quiere. Madre mía, qué liano. Joder, ¿esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo, hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios, ¿quién estaba de guardia? Falta de todo. Wheeler. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemas en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. Porque es lo que somos. El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos, para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda, que hagan el capullo en su tiempo libre. Tiene huevo, el día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras qué eras? ¿Alcaide o algo así? Hostia, le diste bien entonces, ¿no, bichi? No, yo tardaré entonces el doble, o el triple. Tú has tardado 5, yo tardaré 15 días, ¿sabes? Por lo menos, entre trabajar y los coches y todo. Porque ahora ya no le puedo dar como antes ahí todos los días, día y noche, ¿sabes? Si no, ¡buah! Te digo yo a ti que te cojo, ¿eh? Porque el juego lo merece un montón, la verdad. Pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Y me hace una calor, fuah. Que es un engendro, pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los engendros. Veré qué puedo hacer.
Pero quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Bueno. Voy a ver a Wheeler. Alguien se va necesitas? A pasar la noche encerrado. Hola. Munición. Necesito. ¿No? Sí, estamos peladitos. Alkai. ¿Qué quieres, errante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Que sí. Los tribus caman mongrels. ¿Cuántos errantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Bueno, no voy a tener munición. Tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? ¿Por qué no ya ve, 44 grados está ahí allí. Estamos, yo no sé cuánto estamos aquí. ¿De dónde eres, bichi? Pues yo, en Badajoz hace... Lo que tú digas, Dick. Mira. Me pone a la máxima 42. 42 graditos me pone, bichi. O sea que me ganas por 2 grados. Mucho calor. Y encima tengo un pingüino de esos aquí puesto en el local. Y eso no tira. Vamos a montar un aire acondicionado normal porque si no, aquí no se puede estar. Vale, arma. Ah, aquí ya podemos comprar armas por lo que veo, ¿no? Pero no se pueden modificar porque yo ya tengo la que quiero, o sea que. La ballesta, nada. Ya se ha pensado también, tío. Nivel de confianza. Vale. Ah, pues no voy a comprar nada. Ya solo quiero munición. Munición de escopeta, de pistola y de rifle. Ah, la tenemos al máximo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Y de esta. ¿Quieres algo más? Que me diera un silenciador. De Córdoba. Uf, está allí pega, bichi. La parte de allí de Andalucía está pegando también de la hostia. Aquí por Extremadura está pegando, pero por allí igual, tío. Nos van a asar. Ya podía parar un poquito. Vale. O con munición. ¿Eso qué es? Comida y demás, ¿no? El cuchillo y el cuchillo hay que ahí. Bueno, esto de la carta. Recompensa. Ah, vale. Oye, últimamente no he visto mucho a Boozer. ¿Esto qué hago? ¿Lo vendo? Sí, está por ahí. Habrá estado trabajando más. Oreja de zángano, que es lo que corta cuando mata, ¿no? Pues dile que mueva el culo. Vender todo, ¿no? Para mí. Sí, se lo diré. Le doy a vender, ¿no? Vale, perfecto. Tres orejas, bien. Es lo que tengo. Fresquita, venga. Vale. Sí. Y el cuchillo y demás, me imagino que es vendas y comida y eso, ¿no? Lo de cocina, ¿no? Ah, vale, esto es la comida que cogemos, ¿no? Que cuando matamos animales. Y las plantas, vale. También las vendo, ¿no? Para afuera. Vale, pues vámonos. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Y ahora las medicinas, tal que... No sé si prefiero la moto. La moto, ¿no? Yo creo que es mejor la moto, ¿no? Ah, vale. O sea, según las cosas donde las vendas, en el distinto campamento y demás, ¿no? Vas ganando confianza, ¿no? Entonces, ¿esto qué se lo llevamos? ¿Al que tiene mejor arma? ¿O al de la moto? Porque total, si la moto es nuestra. Deja de perder el tiempo. Te voy a dar lo de la moto. No podemos irnos hasta arreglar la moto para Copland.
Vale, ya está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Aumento de confianza. Amistoso. O sea, ahora me dan más mierdas, ¿no? A lo mejor ahora ya tengo lo del... el silenciador. A ver, Sherry Buddy, si me la quiere dar. ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Buscas algo en particular? Mira, 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 mira. Esta es la que tenemos nosotros, ¿no? Silenciado de arma de mano, de arma principal. Pues venga. Esto te vendrá bien ahí fuera. Uno. Ahí tienes. Y otro. De arma especial. ¡Ah! Ese es para el Franco, ¿no? Se la necesito. Vale, vale. Sí, es difícil, la verdad, porque... sí, arma que es para disparar y la moto para poder correr. Lo que pasa es que esa moto va muy lenta, tío. Prefiero que la moto vaya... ¿cómo vamos? Vaya un poco más rápido la moto y ya está. Porque mira, con el Franco ese voy bien. Con una escopeta por ahora no, pero bueno. Me avío. Si me vendiera alguna cacharra buena. Y a ver. No se pueden mejorar en plan ponerle miras y demás. En plan, puedes ponerle miras. Silenciadores, otro tipo de silenciador que te encuentres y demás. A ver si el de... ahora me quiere hacer algo más. ¿El de la moto? ¿Estás aquí por tu moto? Hey, ¿qué tal? No. Pues vale. Nos vemos. ¿La T qué es, Fichi? Voy para allá por ella. Hay que ir a hablarle a esa, yo creo. No hay encargos disponibles, vale. Pues vámonos. ¿Puedo ayudarte? No. Eso lo estoy mirando. A ver, ahí, puerco. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, os hará libres. Durante la revolución. Madre, 2 kilómetros. Oh, venga. Que no ve, va muy lenta la moto, tío. Prefiero que la moto ande más. Eso, eso, no ve, yo quiero que vuele. No que le deje ahí al nitro y ponga nitro no instalado. No sabía que te podían tirar los zombies de la moto y todo. Está guay, la verdad que el juego mola. Campamento seguro. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo, iré. Ahora hay dos, ¿no? Hostia. Vea, el Copeland este. Peaceful Lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. Hey, hey, hostia puta, pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Gracias, muchas gracias. Joder. Venga. Diles que fue Deacon. Deacon, señor. No vayas por carretera, si no pares. Eso siempre se me cae la moto, ¿eh? No sé qué hago, pero que siempre se me cae la moto, ¿eh? Ah, sí, o sea que contra más... hostia, qué buena, tío. Puedes aumentar... Puedes aumentar la potencia y todo, ¿no? Me van a atacar, yo creo, ya. Recibido. Corto. ¿Que no me cambie el arma?
¿Serio? ¿Me voy a tener que poner así? Era Deacon, señor. ¿Me escuchas? Hablé con el Kai el otro día y con algunos hombres. ¿Cuántos hay? Sé que has estado haciendo... Ah, pa, esto tiene que ser el... Solo quería darte las gracias. Hostia. Ahí hay otro. Uf, hay muchos, ¿eh? Como he dicho antes, hace días que no veo la dulce carita de Busser por aquí. ¿Seguro que está bien? Aquí, Deacon. Está bien. Como te dije, ha estado ocupado. Trabajando para ese come mierda de Mark Copeland. Tengo la sensación de que no le caigo bien a Busser. Como he dicho, no soy su madre. Vale. Uf, me voy a quedar sin balas, yo creo. Buah. Mierda. Cuchillito. Toma cuchillo. Buah, no tengo ya munición, tío. No, pues ya tengo que ir a por ello. Uy. Uy. Mucha munición estoy ahí. Vale, o sea que ahora sí te ponen mucha gasolina, pero luego ya hay poca gasolina, ¿no? Va a empezar a escasear ya mismo, ¿no? Necesito munición. Puto Rip, os voy a matar a todos. Otra unidad médica. ¿Qué se habrán dejado esta vez? Sal. Tío, pues hay cajas de estas que me las he dejado antes por ahí, atrasar. Y no las he abierto. Dios. Ahí. Me voy a llevar esa. Ah, pero es arma principal, tío. No quiero cambiarla por el franco. Ah, no, no, no. El arma especial es el franco, ¿no? Vale. Que no tengo munición. Claro, estoy en la parte fácil, por decirlo así, ¿no? Estoy en la parte de que te dan un poco de cobilla.
Trapo. Nada. No hay corriente, ¿no? No hay luz, claro. Obvio. Pero esto que es para explotar y ya está, ¿no? Explotan, por eso no se pueden abrir, ¿no? Hostia, munición, espera. Ahí no falla, ¿eh? Ahí siempre hay munición. Sí, soy mecánico, vamos. A tiempo completo. Trabajo en un taller y luego con mis coches. Pues tengo ese y otro más allá atrás y otro Mercedes que está en el otro local. Porque aquí no me cabe, aquí solo me caben dos coches. O sea que todo el día con coche. Es más, tenía que estar grabando, pues estaba ahí con el simulador, pero no tenía ganas de estar ahí con el calor que hace. Y sin el aire acondicionado bueno, estáis sudando como un perro en el simulador sentado. Es que hay cosas seguro, ¿no? Trapo. Ah, estamos a tope. Botiquín, voy a tope, ¿no? Bueno, ¿dónde está el generador? ¿Qué hay por aquí? Y que luego se ponen a sonar y me la lían. Mira dónde está el generador, coño. Le hacía falta. Y a mi moto creo que también le hace falta. Lo vamos a llevar. Hecho. Lo voy a poner más cerquita ya. Que no hay peligro. Pues va. Bichito, ven para acá. Ven para acá, bichi. Ven para acá. Ven para acá, hombre. Buf. ¿Qué pasa? Lo cambio por machete. Sí, ¿no? Es buena pinta el machete este también. Ah, guau, si lo tenemos casi a tope. ¿Qué es? Ahí va. Aquí. Todo el medio. ¡Achos! Tienes que tirar la moto, hombre. Tienes que tirar la motito. Oh, chile. Allí hay uno. Eso se pasa. Eso se puede reventar. A ver. Sí, sí se puede reventar, sí. ¿Pana? No, 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 espera, espera. Buah.
No ha funcionado, ¿no? No ha funcionado. La verdad, sea mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero bueno, si te gusta, dale caña, ¿sabes? Yo lo he hecho muchas horas porque ya te digo, me lo he hecho yo todo, ¿sabes? En plan, pintarlo, cambiarle el motor, el interior, el body kit, hacer las llantas. No, no hacer las llantas, sino comprar los aros, separar los aros, ponerle los aros, cerrar las llantas, la suspensión neumática, todo, todo. El interior completo hecho entero, o sea, cambiado entero. O sea, todo. Y tengo atrás otro ahí, otro BMW de drift. Igual, lo hemos despelotado entero y hemos puesto un 325 sin vano de motor ni nada. O sea, es lo más sencillito que hay, que da ya casi 200 caballos. Le haremos un par de cosillas y ahí. Pero ya te digo, se lleva mucho tiempo y todo. Y el Mercedes también se lleva tiempo. Es un CLK también que tengo ahí. Estoy haciéndole cosillas, pero se lleva mucho tiempo. No se encendió la luz, ¿no? En plan, que nada, ha funcionado, ¿no? Luces verdes son buenas. Joder, me los va a echar a todos encima. ¿Dónde está? Ábrete, coño. Sí, ya sí va, tío. Ah, que si le vuelvo a dar la paga, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Madre la que se va a liar aquí, Dios mío. La que se va a liar. Bueno, pues concentración, que es la última que me queda. No, salud, me da igual. Venga, dale salud. Que la vamos a necesitar. Madre mía, verás. La que se va a liar aquí. Está poniendo la cosa chunga. Sí, 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 son esos. Un depósito de armas. Esto, pero esto luego no. ¿Las puedo guardar aquí? No hay armas guardadas. ¿Cómo se guardan? Los RIP. Aquí es Catimbache. Tienen un mesías. Creen que todo esto es parte de un plan. Bueno, pues ya está. Madre mía, chaval. A ver ahora. La que hay liado, chaval. Madre mía, la que se había liado ahí, tú. Se lía en cero coma, La hostia. Uf, qué poco me gusta, Voy a tirar por aquí, mejor. Hostia, no había visto a ese. La que hay liada, Dios mío. Joder, qué bien me vendría el nitro ese, tío. Ah, escucha, aquí es donde mataron antes. Donde matamos nosotros al otro, a los calvos. Venga, ya luego venimos y eso. Uf, qué lenta se hace la moto, tío.
Súper lenta. Pero lío. Chaval, le está liando ahí, ¿no? Ahí antes yo he estado. Habré quedado un altavoz encendido. Oye, Cole, el tío que busca. ¿A quién ha matado? Más de ver. Es solo otra recompensa, ¿no? No, yo solo quiero saber sus nombres. ¿O qué? ¿A quién, Cole? Uno se llamaba Randa. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. ¿Qué haces, hombre? Coge el depósito, hombre. No hacía falta. No sé, pero siempre te voy a llevar a tope. Sí, me he dado cuenta, tío, con las hordas esas, pero hay muchas hordas. Porque antes me crucé con una que tela, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Marcha bien. ¡Ahí está! Casco plateado. Depósito rojo. Es él. ¡Oh, mierda! ¡Joder! Así que se te ocurrió ir donde Copeland y liarte a tiros, ¿verdad? Matar unos cuantos, comprar algo, mirarte como si estuvieras en un centro comercial. Está parando. ¿Está esperando o qué? ¿Cómo le disparo? Mientras conduces la moto, pulsa R1 para fijar objetivo y luego pulsa R1 para dispararla. Vale. Ah, tiene que estar en verde, ¿no? ¡Oh! Me quedé sin munición. Que no tengo munición. Y no lo voy a coger ni de coña, ¿no? Le he dado bien, ¿eh? Le he dado bien. ¿Qué has hecho, hijo de puta? No. Pues bueno, a Cobb no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto, lerdo de mierda? ¡Que te den! ¡Deja de lamer culos! ¡Eres su putita! No me deja dispararle. ¡Eres su putita! Sube. Cope, está hecho. Lo tengo. Apunta estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? ¿Está vivo? Oye. Errante. Errante. Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir así. Corto. Díselo, errante. Dile que le he dicho que le den por culo.
pasa? Me tengo que ir, lo dejo ahí y ya está. ¿No? Lo dejo ahí fuera, ¿no? Buah, iba a recortar por ahí, pero bueno. Buser, ¿estás ahí? Iba a recortar otra vez. ¿Qué quedamos? Eso espero. Echo de menos conducir. Tú concéntrate en mejorar. Aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos piramos, corto. Ahí tengo que llegar. Bueno. Ahí tengo que ir. Ah, vale, este es de historia, ¿no? Entrega, cobra, entrega. Vale, voy a llevar las medicinas, coño. Me he venido a donde no tenía que haber venido entonces, ¿no? Oh, allá hay gente. Vale, me voy a acercar. Sí, hay gente allí. Vámonos. ¿Por aquí? Sí. Eso explotará, queda gusto. Puta. ¡Alejandro! ¿Os gusta eso, eh? ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Venga! Un nido menos. ¿Cuántos tenéis? ¿Lo ves cómo iba Peña viva? Buah, ya no. Putada, tío. No salvo ni uno, ¿eh? Pero a tope encima. Falso, ¿eh? Está ahí... Era para explotar, ¿eh?
Vale, más nido. Dos nidos. Era nido. Bueno, no quiero recortada ni nada. Quiero nidos, nidos. Pero vamos a ver. Que soy bueno, coño. ¿Lo que pasa? ¿Que no hay gente buena aquí o qué? Madre mía, hay de todo aquí. Vale, o sea, le tiro directamente lo que es el coste molotov, ¿no? Cuando vea paja, la tiro directamente por la ventana que sea. No tiene que estar por la puerta ni nada. Vale, pues ya creo que aquí ya me he cargado todo, ¿no? Vaya, hay más. A ver, espérate, porque estoy aquí. Me quedan... Guau, pues todavía me quedan, ¿eh? Pues ahí hay otro, ¿no? Todos a la vez, ¿o qué? Putos adentros. ¿Qué cojones hacéis aquí? ¡Hostia! ¿Cómo se tumbaba? Ahí, vale, vale. No me acordaba. Uf, la he liado, ¿eh? ¡Guau! Wow, mucha gente ya. Uf. ¡Oh! Hostia, que esquivan y todo, ¿sabes? Vale, 3 de 6. ¿Cuántos me quedan? Este ya está quemado, ¿no? Sí, este ya está... Ahí, ahí. Uf.
Madre mía. Vale, iremos con ojo. Hay que tener cuidado. Kiliano. Venga, tíos. Entrad en calor. Me voy. Vale, hay que reparar esto ya, si no... Guau, me acaba de quitar toda la chatarra, tío. Ya hablamos y nos vemos en otra. Chao. Un abrazo. No salen, ¿no? Pues venga, para adentro. Ahí los tiene. Para adentro. Hola, chuparla. ¿Era el último? Habilidad. Busser, ya está. He despejado a los nidos. Ahora habrá menos engendros en la montaña. Dick, ¿cómo ha ido? ¿Había muchos? Sí, pero prefería eliminarlos de día. Ya sabes lo que les molesta, la luz del sol. Sí, esa es quizá la...
¡Cuidado! Mira que como me dé la vuelta... No. Ah, esto es el campamento. Se me ha ido. ¿Qué tal, Lick? ¿Qué tal, Marín? ¿Ahora? ¿Esa moto tuya necesita combustible? No, quiero mis fotos. ¿Lo puedo mejorar? Pues sí, ¿no? Reducción de sonido. Hostia, qué buena. Entrenamiento también me viene bien. De combustible. Vida útil. Este me la regala, ¿no? Esto no vale, ¿no? Mira, tengo muchas cosas que hacer. Sí, esto sí se puede. Ah, sí, buena pieza. Y motor. Esto debería durarte un tiempo. Espera. Estuvo de capo. Ah, ya me llega. No está mal. Tontería. ¿Qué? ¿Algo va mal? Te la prepararé. Bueno. Luego tendré más cosas. Gracias, Fer. Gracias, cuando... Hola. Solo miro. Ya sabes. Enseñaba lengua en la escuela comunitaria de Chemol a unas amas de casa y a gente que no había acabado de estudiar. Empezamos a escuchar gritos. Al principio creíamos que era tiroteo. Eso te durará. Un montón. Arrasaron con todo como si fuera una rebelión. Vi a Karin. Eso sí que lo necesitas. ¿Eso es todo? Buena elección. Tengo claro los días siguientes. Vale. No sé cómo llegué aquí. Aquí estaré si necesitas algo. Hola, Cope. Creo que Leon te traía esto. Oh, Dick. Has hecho una sabia elección. Muy sabia. Ve a ver a Manny. Igual puede ayudarte con tu moto. Y... Cope dice que has estado echando una mano en el campamento. No lo dirá, pero te lo agradece. Manny, ¿cómo te va?
Vamos, lo que yo he puesto, ¿no? Directamente, ¿no? Luego tendré más cosas. ¿Combustible? Moto estará seca. Sí, eran las cosas que yo he hecho. Y me ha adelantado por lo que ve. Vale, tío. La última vez que salí a la carretera. Gracias, tío. Será la última vez. ¿Qué tal? Entré con una jauría de perros o lobos infectados. O sea que son corredores. Dios, Dick. ¿Has oído eso? ¡Helicópteros negros! Los federales siguen dando por culo. ¿Te lo puedes...? De acuerdo. Nos vemos. Estaban entre ellos. Casi no lo cuento. Pero tú eres de piedra. Seguro que no te afectó. ¿Qué tal? Damon. Ah, hola. ¿Qué tal la vida de campista? Tripas de pescado. Genial. Viaje rápido, no sé yo también. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Vamos a ver. He roto otra. No, no estoy de humor. Hostia, que si le hacía falta. Eso es. ¿Hemos subido la moto o qué? Arriba esto todavía. Empezaba a preocuparme. Sí, he estado fuera un tiempo. ¿Las mañanas no son más frías? No, hace el mismo frío. Sí, está muy cerca. Vamos, que estás bien, ¿no? Me puedo ir tranquilamente. ¿Dónde hay que ir? Aquí, ¿no? Pasa. Oh, wow. Que se nota, ¿eh? Que corre más. Al menos puedes ir un poco más rápido, coño. Dick, ¿estás ahí? Boozer, ¿por qué no estás en el puto? No podía dormir. ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick.
Boozer, yo... Mira, subo allí porque hay engendros. Los mato aquí, los mato allí. Las recompensas son iguales. ¿Y los tulipanes, eh? Los he visto, Dick. Aquí en la mesa. Hoy mismo. Los mismos que tenía en la boda. ¿De acuerdo? No voy a... Mira, o sea, descansa. Tengo que irme, Corno. Y no son tulipanes, Boozer. Son uvas de gato, entérate. ¡Mierda! ¡Una trampa de lazo! ¡Luego! ¡Qué buena, ¿no? ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. Cojo mis cosas y que no me vean. ¿Cómo coño han hecho eso? Tengo un problema ahora mismo, ¿eh? Ya estáis acabados. Defenderse. No tienes por qué estar solo. Ya te pillé. Descansar la vista un poco. ¿Está mal? Pequeño, bueno.
cosas, tío. Quítame cosas, tío. Nada, aquí no hay nada. ¡Oh, qué calor! ¡Qué calor! Segundo. Calor. Esto un rato y lo voy a poner audio. Mierda. Uf. ¡Qué calor! Está pasando las orejas el casco. Me cago en la mano. Bueno. ¿Todo esto? Okay. Hemos puesto la tele de fondo para nada. Eso, vamos a apagarla. Bueno, y mis armas entonces no existen, ¿no? Por lo que veo. Vas a quemar. ¿Y dónde estaba yo a todo esto? ¿Y dónde me tenían?
me cargaba este. Sería, ¿no? Es que allá abajo no va a ver. ¿Esto no ves donde yo ya he estado? Cojones. Mis armas, entonces, ¿dónde están? A ver. Uy, el micro. A ver dónde están mis armas. Estoy poniendo un poco nervioso. Me mato. Para bajar de aquí. Joder, que tengo que dar la vuelta. Que me han liado, Mi moto, tío. Vamos a para la moto ya, porque si no... Pero en serio perdió mis armas, tío. Realmente he perdido mis armas. Uf. Madre mía. Dos porrazos más y me quedo sin moto.
Ya la despejaré también. Vamos, pero bueno. Munición sí me vendría bien. Necesito combinación. Combinación. Ya la tengo. Munición. Señuelo. Puta mierda. Nido. Tengo que estar cerca. Sí, a prenderle fuego. Chatarrita. Un cebolla entero. Vendas. ¿Y aquí qué me da? Necesitas de coste en modo todo, macho. Si me quiero hacer el bate de béisbol, ¿no? Sí. Mira. Yo ahora creo que sí me voy a poder hacer el coche moto. Ahora sí, ¿no? Trapo y una botella de cerveza. Trapo y botella de cerveza. Me servirán. Huele un nido. Estará aquí mismo. Y otro nido. Sí, a quemarlo. Si me dais una botella.
Comidita. Sí, carne. Sería la mía, ¿no? Madre mía, no me van a dar botellas, ¿no? Por lo que veo. Ah, gracias, un molotov. Bueno, me queda uno, ¿no? Queda un tío. La voz. ¿Y por qué me marcas eso ahí? ¿Por qué me marca? Ah, porque es un nido. Está muy bien. Necesito botellitas.
eso tengo ya de todo tipo. Vamos a ver. Wow, no me lo creo que no haya botellas, tío. Madre mía, una botella en todo el juego. Venga ya, más botellas necesito. No hay botellas por lo que se ve. Máximo. Ah, no hay botella. Munición. Hay otro, ¿no? Ese es el último. Venga, hasta luego. Era el último. Construir nidos en otra parte, cabrones. Venga. Ha desaparecido ese. Oh.
No se cargará la moto seguramente. ¡Abrid! No te metas en lío. ¿Entendido? ¿Puedo ayudarte? Puedo arreglarlo. Vámonos. ¿Puedo ayudarte? Oye, campamento subcontratan a menudo labores que necesita que se lleven a cabo. Venga, va. Vale. ¿Has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas? Se llama Limbo. No lo conozco. Vino ayer al campamento a cobrarse recompensas. Se echaron trago. ¿Recompensas? Tag, no soy el de seguridad. Habla con Alkai. Ha matado a golpes a un hombre, Dick. Y a una mujer. Bowman y Hewitt. Ella tenía la cara machacada, irreconocible. Hewitt, María, ¿no? Joder, ese gilipollas. Ya es Limbo, ¿es de por aquí? Alkai dice que vive en un... ¿Tengo habilidad, Nivel de habilidad, la torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí, sé dónde está. Three Finger. Eso.
Espérate, antes de nada. Bueno. Sí. Puedo comprar si no. Creo que munición, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Alkai. ¿Necesitas algo? Vale, así que esa es la que llevo, ¿no? ¿Qué buscas? Sí, puedo mejorarte eso. Toma, mucho mejor. Buena elección. ¿Qué más puedo hacer por ti? Sin problema. ¿Buscas algo? ¿Las armas que tiene? Una mierda de armas, tío. Vale, así que esas tenemos. Aparta. Gracias, Tico. Espera un momento. Te abro. Bueno, venga, vamos para allá.
ataque. He llegado. Parece que Limbo y su gente están aquí como en casa. Como si no hubiera pasado nada. Dijiste que tenía cicatrices en la cara. Dame más. ¿Qué más puedes decirme? Lleva un abrigo verde. Parece un puto duende. Tráeme su llave de ruedas, Deacon St. John. Y la quiero cubierta de lo que quede de su cara de gilipollas. Oído. Corto. Venga, vamos, vamos. Tienes a diente de hierro, ¿eh? Oh, vas a caer, bebé.